¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Si hubo o no hubo? Chiquillos, ¿cómo estamos? María, saludos, saludos, muy bien. Saludos, María. Ay, María, María, María. Mari Ramírez, saludos, mi amor. ¿Cómo andamos en esta tarde? Espectacular, chiquillos. Hoy sí tengo un poquito de hueva. Hoy sí tengo un poquito de hueva. ¿Por qué? Porque ya es domingo. Ya es domingo. Ya es mi cuarto día de trabajo. Bendito sea Dios. Pero ya es mi cuarto día de trabajo y ya como que el cuerpo ya empieza a sentir un poquito de cansancio. Pero vamos a ponernos activos para que se reactive el colágeno, la putería, la sustancia, y vámonos recio, cuarranga. Elizabeth, saludos, mi amor, déjame, ¿sabes qué? Solamente lo voy a cocer. Quiero que nada más se me cosa. Pase nada más, nada más quiero que se cosa, porque lo voy a hacer. Voy a hacer un menjurje. Bien rico y sabroso. Según yo y mis nervios. Porque sí, quiero estar algo así sabroso. Sonia García, mi amor, saludos, saludos, saludos. Adrián, México, saludos, mi amor. Esmeralda, feliz domingo, mi amor, es domingo. Hoy ni las gallinas ponen, pero pues yo sí tengo que ir a trabajar y tengo que comer. Adrianita, mi amor, ¿ya te fuiste para los Californias? ¿Ya te fuiste para los Californias? O sea, viniste en In-N-Out. In-N-Out viniste, en ida y vuelta. Gonza Susi, saludos, mi amor, ¿cómo estamos? Déjame. Ya sabes que aquí es la lavada, la cepillada. Y todo al mismo tiempo, preciosos, porque no quiero cosas. Ay, caray, caray. Qué bonita es mi tierra y qué bonita. Qué linda es. ¡Cállate! Según yo
te llegó tu libro, Elizabeth? ¿Yo te lo mandé? ¿O quién te lo mandó? Ay, Adelita, solamente un día hubiéramos ido a comer a la vecindad o algo, preciosa. Claro, mira, hoy, por ejemplo, hubiéramos ido a comer a la vecindad. Ahorita estuviéramos comiendo en la vecindad, bien a gusto, bien tranquilos. Hasta ayer, es más, hasta ayer hubiéramos ido. Pero no. Como 100 veces lo vas a leer. Elizabeth, ¿dónde lo compraste? ¿Por medio de dónde lo compraste? ¿Por medio mío? No, ¿verdad? ¿Yo te lo mandé? No. ¿Me lo compraste a mí? No. A Jenny voy a hacer ¿cómo se llama? Unas piernitas, porque ya sabes que el otro día hice piernitas de pollo, pero eran 6, hice 3, ahora voy a hacer 3, y apenas está bien así porque ayer comí, y en la mañana cuando vine todavía comí, y comió Javier, so, imagínate, así quiero que me alcance la comida como para 2 comidas, y ya es todo. Porque de repente me estaba tardando la comida hasta 3 días, güey, y ya no me estaba gustando. Eso estarla calentando y calentando y calentando, no. Como que mejor la comida al día. Una comida, hacer una comida, pero que dure para comer 1 o 2 veces. Pero prácticamente en el mismo día, porque ayer comí como a las 7 de la noche. Y después, en la madrugada cuando regresé, volví a comer. Y pues sabroso. Pero ya, por ejemplo, como para calentarla hoy y todo. Y aparte de lo que tiene esta olla donde haces la olla de presión, es una olla muy buena para cocinar y muy, muy, muy rápido y muy, te ahorra tiempo en lo que está cocinando, tú puedes estar haciendo otras cosas, pero lo que pasa que cuando estás recalentando y recalentando y recalentando, se va consumiendo y se va desapareciendo todo. ¿Sí me entiendo? Como que si le pones un tomate entero, se va haciendo menos, 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 hasta que ya se desaparece el tomate por completo. Ay, Jenny, no es malo el recalentado. Lo que pasa es que ya no quería comer la comida 3 días, güey. O sea, estar comiendo la comida 3 días también no me estaba gustando. Pero no es malo. ¿Cómo va a ser malo, preciosa? No es malo, Jenny. No empieces con tus cosas. Por ejemplo, voy a dejar eso que se haga unos 11 minutos, le di, y ya después ya la saco, la quiero deshebrar. Bueno, la voy a deshebrar y le voy a echar tomate y cebolla y unos ajos para que amarre. Voy a echar unos ojitos así para que amarre bien sabroso y quede muy estilo, como muy a la. Como muy a la mexicana, ¿qué fruta vendía? Ciruela, chabacana, melón o sandía. Verbena, verbena, la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón. ¿Se acuerdan de esos juegos? Ay, qué bonitos juegos. Ahorita ya todo es Nintendo, todo es Xbox, todo es laptop, todo es... Que si la tablet, que si el teléfono. No, mi amor, antes... Salíamos a cantar eso cuando llovía. Que llueva, la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, la luna se eleva. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Ay, no, es que esas épocas eran bien bonitas, güey. Por eso, la verdad, yo estoy súper orgulloso. En la época que me tocó vivir mi infancia, mi niñez y todo eso. La verdad, güey. No le puedo pedir más a Dios. La verdura del caldo. Súper feliz, súper agradecido con esas temporadas tan maravillosas. Salí a jugar a las escondidas y nunca me encontraba. Mi amor, es que la comida, ¿sabes cuál es el problema? Que no sé. El agua. Dijeron que era un vaso con agua para la cebolla, ¿no? ¿Para que no te haga llorar? ¿Casi no te acuerdas de los bellos juegos? Ay, ¿cómo va a ser? Dijeron que un vaso con agua al lado para que no llueva, ¿verdad?
La rueda de San Miguel, claro que sí. A la rueda, de San Miguel. San Miguel, todos cargan su casa de miel. ¿A lo qué? A lo verde y a lo maduro, que se volteen todos de burro. O que se voltee Lupita de burro. Stop, sí, jugaba. Pero el stop ya vino ya. Ya vino ya. ¿Cómo te puedo decir? Ya vino después, mi amor. El stop, vino ya cuando yo ya era una chamaca ya más mayor ya. Ya no era la chicuela de aquellos entonces. Pero sí me tocó jugar a stop. Es más, stop jugábamos aquí en un parque. Aquí ya viviendo en Las Vegas. Aquí íbamos a un parque. Muchas personas de la comunidad a jugar al parque. Y jugábamos stop. Se ponía súper divertido. Pero bueno, a un grupo muy grande de conocidos. Pero pues ya. Ya tiene rato que no hacemos eso. Pero ay, me encantaba. Todos esos juegos de niños. Esos juegos de niños, güey. Ahorita ya es raro ver a un niño en la calle jugando. Hasta nuestros ranchos, güey. Todavía lo hacen, pero muy, muy poco. Ya no es como antes. Ay, no. Qué bonitos recuerdos. Qué bonitos recuerdos, la verdad. Me encanta recordar mi infancia. Me encanta recordar que por culpa de... ¿Se acuerdan ustedes de la roña? ¿De la roña? Cuando jugamos ese juego de la roña que era como a correr todo mundo y alguien te la pegaba y todo ese pedo, pues por culpa de eso yo me quebré la mano, güey. Bueno, ya la tenía quebrada de chiquito, o sea que ya era maricona, pero literalmente me quebré la mano jugando ese juego. Fue algo muy bonito. Mírame. Ahora me la paso aquí. Que dizque cocinando. Vamos a ver qué pedo. María Elena, saludos, mi amor. Sí, traigo relleno, claro que sí. Yo el relleno ya no me lo quito ni para dormir, mi amor. Me baño con él. Hago ejercicio con él. Corro con él. Hago el delicioso con él. Ya, ese relleno ya no me lo quito, mi amor. Me gusta tanto que ya no me lo quito para nada. Esos tiempos ya no existen, mi amor. Creo que se te está desacomodando. Oh, es que se me está desacomodando, dice. Sí, mi amor, espérate, déjamelo acomodo. Espérate. Tú me dices, ¿ya se me ve bien? ¿Se ve parejo? Ok, es que de repente se me baja uno. Es que el elástico de un lugar del calzón que me lo retiene, ya se me anda queriendo romper el elástico. Y pues no he ido a comprar otro calzón. Tengo que ir a comprar calzón o elástico para reemplazar el elástico, güey. Gracias por avisarme, Porque hay gente que ni me avisa. Hay gente que ni me avisa cuando traigo la esponja de un lado chueca. Tú sí eres mi amiga, mi amor. Tú sí me quieres. Si es que este lado, ese como que de este lado ya se está, el calzón se está aguantando. Adriana Mendoza, gracias, amor. ¿Verdad? Ya te molestaste, mi amor. No es mi culpa tener estas nalgas. Bueno, sí es mi culpa porque yo pagué. Yo pagué, yo hago ejercicio diario y pues me encantan, ¿verdad? Me encanta. Ya si tú ya no tienes, pues no te molestes, mi amor. A pagar para que las tengas mejores que las mías. Porque ya te molestaste, ya está.
Me querías venir a quemar y pues saliste quemada, preciosa. Me querías venir a quemar, a molestar y pues no sabes que dijera la canción, yo ya soy perro viejo. Yo ya soy perro viejo, mi amor. Eso es lo que no sabes. Claro, el relleno, mi amor. Ay. Y si vieras de verdad cómo me duelen por el ejercicio, que ya llevo 3 días haciendo los ejercicios de las piernas así. Ya compré hasta una pesa. Fui a la Walmart a comprar una pesa de 25 libras para hacer que me siga creciendo el pañal cagado. La verdad. Que me siga creciendo el pañal cagado para que se me sigan molestando. Abigail, es que mi amor, suenas como que te molestaste, preciosa. El pañal cagado y todo. No, pero están bien. Todavía están bien en su lugar, mira. Todavía están bien en su lugar. Mira. Y no traigo calzón. Cuando traigo calzón se me ve como pañal. Pero ahorita no traigo calzón. No me gustan casi los calzones. Muy raro que use calzón. Solamente cuando lo amerita la ropa uso calzones. Elba, saludos. Virgis, saludos, mi amor. Es que sí, chiquillos. A ver, espérate. Según que con la cebolla no es cierto. Si me van a llorar los ojos, güey, no mames. No, güey, no, no, no. Pinches mentirosos. ¿Por qué con un vaso de agua no llorabas? Son una bola de mentirosos, güey, no mames. Son una bola de mentirosos, güey. A ver, me meto en agua. Ay, no mames. Ay, no mames. Humberto, no, yo no uso calzones, mi amor. Todos lo saben. Yo solamente depende de la ropa uso calzones. Ay, su puta madre. Yo hasta la nariz se me activó. Hasta la alergia se me activó, güey, no mames. Pinches mentirosos. Pon un vaso de agua y no te vas a hacer llorar. No es cierto, güey. Se pasan de lanza. Lo único que pasó es que ensució un vaso, como que si tuviera muchas ganas de lavar trastes. Guay, no mames. No, 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 no. No, sí me hizo llorar. Sí me hizo llorar. La cebolla es la única que me hace. Espérenme un segundo. Abigail, andas fuerte con los comentarios, se dan. Y según tú no te molestaste. Según tú no te molestaste. ¿Cuándo me volviste la boca?
¿Cuándo me lo oliste? ¿Cuántos quisieran oler mi apeste de boca? Espérate. Solva, bendiciones, mi amor. Kelly, la única chile. Rosario, sí. Ayer no me compartían, güey. Ayer no llegamos ni a las 30 compartidas. Y si dicen, ay, yo te compartí. Nada más me quieren ver la cara de güey. En la vecindad, no sé quién eres. La verdad, no sé. No sé quién eres, preciosa. ¿Para qué te voy a mentir? Sí. Si no, no. Bueno, espérame. Espera un segundo, que quiero que te muestre esto. Y que no iba a estar arroz, no hice. Es mejor cuando mido el arroz que cuando no lo mido. Despellejar. Ay, Cristina, ¿tú crees que voy a tener tiempo para eso? Ya me hicieron y ya no les creo nada. Ya no te creo nada. Nada. Sara, hasta México, saludos. Eva, Elisa. Saludos. Cuestionan mi
Curiosidad es donde te escondes el pajarito. Mi amor, pues vas a seguir con la misma. Vas a seguir con una varita mágica y me lo subo acá a la garganta. Acá lo traigo ahorita. La paloma azul, saludo, mi amor. Marcela, a esta pinche mosca, cara de mis nalgas. Yo no te creo nada, nada, nada. Y a tus sueños. Ok, espera un segundo. Espérenme. Niña. Pues en serio, mija, pues te lo estoy diciendo en serio. ¿Tú crees que algo tan íntimo, tan personal, te lo voy a decir? O sea, está bien el morbo, está bien el morbo, pero no para tanto. Hay que dejar cosas a la imaginación, hay que hacerse preguntas. Si yo les digo todo acerca de mi vida, qué aburrido sería. Si de por sí no me mandan corazones, de por sí ni un corazón me manda, tiene rato que no me muestren un corazón, y si quieren que yo les conteste todo lo que ustedes me preguntan, y quieren que les complazca, y quieren que esto, ahí me metí en el pinche pedote del teléfono, pero ustedes un corazón, no me mandan, no me comparten, no cooperan, no cooperan, güey, cooperen. Ahí tengo que estar diciendo que no sé qué, no sé qué tanto, que les tengo que estar apuchando, y mándenme el corazón, óyeme. Mi trabajo es hablar tonteras. Mi trabajo es hablar tonteras. Su trabajo tiene que ser que me manden corazones. Por favor, cooperen, cooperen. Se me olvidó mi libro para que me... ¡Ay! Se te olvidó el libro, preciosa. Ali, Ciudad de México. Laura, ¿verdad que sí, mi amor? Esta playera me encanta. Son los parches de mi corazón. Está muy parchado. Gustavo, ay, mi amor, sí, pero tenía rato que no veía corazones, precioso. No te quiero justificar tampoco. Espérate. Déjame lavar esto. Ya saben cómo estoy yo con la lavada y con ese pedo. Que no me gusta tener mi desmadre. Y de pronto, como lo tengo que lavar, pues de una vez lo lavo. De lo que me están acompañando para ya hacer este guisado. Bien a gusto. Ponernos a terminar el guisado como tiene que ser. Porque si no, no me gusta quemarme los de dulces, güey. Ya para los 4 años, Sonora. Pues está caliente.
Ay, 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 qué pena me da. Se me ha muerto el canario. Mima, mi amor, saludos. ¡Ay! Está caliente. Sí, está. Lorena, hasta Chiapas, saludos. ¿Con los tenedores? Pues ya me voy a caber. ¿Tú crees que siguen ensuciando más trastes, güey? No mames. Ya lavé trastes 3 veces en este rato. ¿Y quieres que siga ensuciando trastes? Ay, qué pena me da. Me ha muerto el canario. Mi amor, eso, me pongo a prueba, yo me pongo a prueba a ver qué tanto soy amante del dolor, güey. Y bien hinchado los dedos más tarde. No, posgo. A ver. Vamos a ver cómo sale mi invento. María Rodríguez, saludos, mi amor. Yo te lavo todos los trastes también. ¿Tú me lavas todos los trastes? El canario no ha muerto y pega. Usa tu lavadora. No me gusta, Adrianita. Soy bien pinche mexicano. Bien chapado a la antigua. Blanca, Verónica, es tu cumpleaños, mi amor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Blanca Verónica. Oyar, what? Oyar Zoom. Happy birthday to you. Osorio, saludos, mi amor. María Bella, saludos. Alida, ¿cómo estás, preciosa? ¿Qué pedo? Ay, sí. Eliana, saludos. Yo te hago de empleada. Ay, no, mi amor. Ay, no. Porque te imaginas, cuando yo me levante y todo. Olivia Valerio, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. María Cabra, ahorita vas a decir que es muy masculina mi voz. No empieces. Que así me traumaron el otro día. Según yo tengo una voz muy femenina y me dijeron que mi voz era súper masculina. Y yo, ¿qué pedo? Dije yo. Iris Rivera, Puerto Rico, Rosa Frías, saludos hasta Chile, Jimena Pérez. Yola, ay, Jimena, no sé por qué no se me graba tu nombre, güey, pero sí te encanta el pinche pedo y el olor a popó. Que se me dio dore, lo voy a dejar un ratito. Cristina, mi voz masculina. ¡Hora! Ese potito gordito. ¿Qué potito? Saludos de Argentina, Carla, Lucy, saludos, mi amor. Ida María, saludos. You work tonight? Yes, I do work tonight. I have to work. I love to work. I go to work. Later on. Femenina, ¿verdad? Gracias, mi amor, gracias.
Las 6:10. Ahorita voy a Potito School. Mónica, tú dices esa pinche mosca cara de mis nalgas. Oh, Potito es pedorro. Argentina, Magdalena, saludos. Guadalajara, María. Gracias por los corazones. Dina Díaz, saludos, mi amor. Giselda, Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires, preciosa. Ya está semi doradita. Hoy vamos a echarle todo el menjurje. No tengo cheles. Era con pollo a la mexicana. Su esplendor. Cris, feliz, mi amor, ¿cómo estás, preciosa? Rebeca, San Diego, California, saludos. Chicas y chiques, sí estoy cocinando hice unas piernitas de pollo, las puse a cocer en la máquina esta de ¿cómo se llama? De presión, y después las sofreí. Ahorita le eché tomate, cebolla y ajo, porque no tengo cilantro, no tengo chiles. Sí, no tengo chiles. Y ya. Y ya. Vamos a ver qué pedo, qué pasa, qué rollo. Toña García, hasta Chile, mi amor. Elena, sí, ahorita que termine la comida y todo, que me despida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mis ejercicios y después me regreso a comer con ustedes. Porque tengo que hacer mis ejercicios matutinos, mis ejercicios despertinos, porque hay que seguir echándole putazo. Hay que seguir echándole putazo. Es lo que se le llama la construcción del cuerpo, güey. Un limón para que agarre más sabor. Fascina el limón. Valdi, saludos, mi amor. Vamos con todo, chiquillos. Vamos con todo, menos con miedo. Ya saben que el miedo, pues no. Nada más en las mañanas.
van 4 lavadas detrás de este hago ya. No mames. Ya. Nada más que se cocine bien y ya estamos listos para comer. Rosita, ¿cómo estás? Rosita Rodríguez. ¿Ya te llegó tu paquete? ¿Todavía no te llega? Susana Bapinta. Saludos, Bolivia. Eliana, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Leti Cueva, feliz domingos, mi amor. Mima, gracias, mi amor. Hoy nos toca trabajar. Hoy nos toca trabajar, hoy voy a hacer canciones de Isabel Pantoja. Nos toca Isabel Pantoja hoy. Esto es para los labios. Pues dice que no la saludas. Pero pues si no la veo, ¿cómo la voy a saludar? Ni modo que me invente su nombre. Me voy a inventar un nombre. Te voy a decir Panchita y ya sabes que es para ti, ¿eh? Yo quiero a la Panchita, si andas por ahí. Saludos, hi, how you doing, how are you? Mi estómago, como que siento un aire así muy lejano al horizonte. Mi mano, mi amor, gracias a usted por estar aquí. No, Panchita, ¿tú crees que me voy a acordar de ese nombre? No me acuerdo ni de mi nombre real. Imagínate, me voy a acordar del nombre de ella. Ay, Adriana García va a hacer que me moje, güey. Liliana, pues sí, ¿tú crees? Adrianita, va a ser que me moje, mi amor. Gracias a ti por haber venido desde tan lejos a estas instalaciones. La verdad, gracias, 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 preciosa. No sabes el placer, el agasajo, la emoción, güey, que se siente que alguien venga de lejos nada más. A saludarte, a tomarte una foto, a estar contigo un rato, a platicar un segundo, no sé, la verdad. Por eso de repente cuando viene gente así que hay la oportunidad, me gusta más salir a comer porque quieras o no, pues yo estoy en el bar, estoy trabajando, esto y lo otro, estoy al pendiente. Mucha gente piensa que nada más estoy como güey parado ahí, pero pues estoy trabajando, estoy haciendo mi cosa, estoy haciendo para allá, voy para acá, tan, 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 tan. O ahí parado, pero pues estoy realizando un trabajo. Pero por eso de repente me gusta más como salir a comer o cosas así para un poquito más, más íntimo, vaya. Nati Cortés, saludos, mi amor. ¿Sus ejercicios? No, Cecilia. Yo mis ejercicios los hago encuerado. Y no te los voy a enseñar, preciosa. Si yo no, güey, yo no soy ¿cómo se dice? Maestro de gimnasia ni nada. Y aparte mi teléfono lo uso para copiar los ejercicios. Yo le copié los ejercicios a una persona que los hace. La rutina. Señora Navarro, saludos, mi amor. Gonza, Susi, ¿qué va? ¿Qué pasa? España, 3:15 de la madrugada. 3:15 de la madrugada. Ah, sí, sí, cierto, ¿verdad? Jimena, hoy, ¿por qué? Ustedes quieren que yo les complazca en todo. Y tú me mandas corazones, ¿verdad? A ver, ¿dónde están los corazones? ¿Dónde veo que diga tu nombre? No veo que diga tu nombre. A ver, ¿dónde están los corazones que me mandas? ¿Ya me compartiste? ¿Ya me compartiste? ¿Verdad? Que nomás están como el asadón, güey. Nomás quieren todo para adentro como el asadón. Todo para adentro, nada para afuera. ¿Verdad? Ay, no, si son bien pinches diosas. Por eso las amo, porque no se dejan, no se dejan, güey. No se dejan y aunque ya estén dormitadas, no se dejan. Por eso me encantan, son bien pinches exigentes. Eso. Ustedes quieren cumplir la ley de, ¿cómo se dice? La ley que les gusta, güey. Y eso me encanta, que no se dejen, no se dejen. Pero pues mira, se encontraron con un Contreras. Yo soy bien pinche Contreras también. Y digo, no, y es, no, güey, a mí no me obligas a hacer lo que no quiera. Y aparte el ejercicio es un momento para mí.
Cuando llego a mi ejercicio, es un momento para mí, para disfrutarme. Me voy a ver al espejo como gato a cada rato. Hago un ejercicio, me levanto, voy a verme al espejo, a ver si ya me creció la nalga, a ver si ya me creció la pierna, a ver si ya me bajó el estómago. Soy un gato, güey. Tengo que tener un momento íntimo para mí. Claro. Lidia, ay, mi amor. Cuatro veces, ¿qué? Cuatro veces te engañé. Ay, Gutierrito, sí, ya he tenido varias veces, sí. Sí, Cris Feliz, la verdad, güey, no mames, quieren todo. Quieren todos, rojo Dios, te luce el color rojo. Ángela, hasta luego, me encanta el rojo. Me fascina el rojo, amo el rojo. El rojo en todas sus extensiones, en todas sus visualidades, en toda su experiencia, amo el rojo. Mariela Mantilla Castillo, saludo mi amor. Susana Torres, saludos preciosa. Chiquillas, este arroz ya se coció. Le hizo falta el verde, pero pues no tengo nada verde, güey. Desgraciadamente, cilantro no tenía. Chile, no, ni chiles en vinagre tengo, no mames. No. No tengo ni chiles en la madre. Miro Jave. Miro Jave. Quedan dos latas de frijoles y una de chícharos, güey. Es todo lo que me queda en la alacena. Mañana tengo que ir a surtir, porque no mames. Venezuela te saluda, Oscar es tu seguidor. Ay, mi amor, saludos a Oscar. Hasta Venezuela, precioso. Mira mis pelos, ay, no. Karen, es el mejor color. ¿Te gusta el rojo también? Porque para que digas eso, es que te gusta el rojo. ¿Sí te gusta el rojo? Sí, la verdad que sí, ya estoy viendo hasta las piernas. Ya estoy viendo un poquito. Sigo teniendo las piernas de pollo. Sigo teniendo las piernas de pollo. Pero ya son piernas de pollo un poquito, trabajadas. Ya es como que el pollo corrió mucho y ya le sale un poquito de músculo. Le sale un poquito de músculo, güey. O sea, piernas de pollo, pero ya trabajaditas y lo noto en la ropa. La verdad que lo noto en la ropa, que de repente ya siento que ya no me caben en las piernas, güey, los pantalones. No es cierto, pero sí veo a la hora de ponerme los vestidos cortitos y todo, y con el zapato, sí se ve así como que la piernilla más torneadilla. Piernillas secas, que parecen dos hilos colgando, güey, pero ya están medias torneadas. Eso es lo que me gusta, por eso cuando veo los resultados. No me gusta parar, me gusta seguir. Y de repente tampoco, me gusta como que, ¿cómo se puede decir? Como que, ay, desesperarme o agarrarme de aquí estoy, no. Por ejemplo, si mañana no quiero hacer ejercicio, no hago ejercicio. Si no me siento bien, si me siento cansado, si me siento crudo, como me sienta, pues no hago ejercicio. Digo, pues no lo hago. ¿Quién me obliga? Nadie me obliga. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Sabes? Gabriela Clara, mi amor, ¿tú crees? Es que de repente, güey, de repente la gente va a mis videos, a mis publicaciones y me pone cada cosa cuando digo, señora, yo lo sé. Señora, ya siéntese, yo lo sé. Me acaban de poner en el video, bueno, en el video de ayer que subí de María José, que estoy muy bien, que todo le encanta, que bla, 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 bla. Pero que tengo que tomar clases de baile. Como contratar a un coreógrafo, algo así, se trata que una coreografía tengo que poner. No soy de coreografía, señora. No me gustan las coreografías. No soy bailarín. Yo no soy bailarín. Yo bailo al ritmo que me toquen, pero yo no soy bailarín. No todo lo podemos tener en la vida. No todo lo podemos tener en la vida. Yo bailo porque siento la música, porque
me muevo y todo. Y aparte yo no voy a bailar como María José, yo no voy a bailar como Thalía, yo no voy a bailar como Mónica Naranjo, yo no voy a bailar como Mariana Seoane, yo voy a bailar como yo. Porque la gente todavía no logra entender, no logra entender, no logra entender mi trabajo. No logra entender que yo simple y sencillamente uso el look, el semi-look del artista y la música para llevar a hacer mi trabajo. Al final del día no están viendo a Mariana Seoane, no están viendo a Thalía, me están viendo a mí. Pero hay gente que no le parece y porque me siguen y porque esto y porque el otro quieren que yo me ponga en esto y es porque tienes que hacerlo. No, señora, no tengo que hacerlo. Así en buen plan y con la mano en el corazón, pues si no les gusta lo que yo hago, pues, güey, no mames. Pero el caso es poner un mal comentario. Eso es todo. El caso es ir a las redes sociales de la gente y ver lo que no les gusta y recalcarlo, marcarlo, remarcarlo, subrayarlo. No me gusta esto. No me gusta esto. Cambia esto. Tienes aquello. Pero ¿cómo no dicen todo lo que les gusta? Pero no. Siempre ven lo malo. Siempre se enfocan en lo negativo de lo que están viendo, en lo negativo de lo que está pasando, en lo negativo en general, güey. Pero no se ponen a ver lo positivo. Que de lo negativo podemos sacar cosas positivas. Cosas positivas. Si te hacen un mal comentario, sácalo. Y si tú crees poder cambiarlo o poder modificarlo, hazlo. Yo lo he hecho muchas veces. Yo saco lo positivo del comentario. Por muy malo que sea, trato de hacerlo. No, Teresa, no, no hago caso. La verdad que no hago caso. Yo me río. Sinceramente, ahora, pues, ay, sí. Pues yo me río. Porque digo, es lo que yo pienso. Cuando veo un comentario como este, digo yo, es que ella no acaba de entender que no está viendo a María José, que yo no soy María José. ¿Cómo le hago entender que nunca va a ver a María José en mí? Nunca. La ver a Paloma haciendo canciones de María José, bailando igual que siempre, levantando la pata igual que siempre, porque ese soy yo. Es como quitarle a Ana Gabriel el... Quítale a Ana Gabriel esto. Quítaselo. Quítaselo. Quítale ese gesto a Ana Gabriel. Quítaselo. Pues no, mi vida, es su estilo de ella. Es su estilo de ella. ¿Sí sabes cómo? Y muchos artistas más. Mucha Mónica Naranjo. Quítale sus facciones de Mónica Naranjo. Quítaselas. Daliel, quítaselo. Paulina, el de las patas chuecas, quítale, quítale esos pasos. No, Teresa, mi amor, Teresita López, es plática nomás, es plática preciosa. Nada más es, pues es plática. Ese soy yo, güey, pero la gente no lo entiende. Y la verdad no me molesta, ni mucho menos. Lo platico con ustedes, porque te lo aseguro que esa gente que me comenta todas esas cosas, no ve mis videos. Si no, pudiera entender un poquito más lo que es mi trabajo. Pero ellos no ven mis videos, o sea, no ven mis videos en vivo. Nada más ven los que ya, los pedazos que yo subo, los ríos y todo eso, es lo que ven. Y es donde se van ahí como pirañas. Pero pues, güey, de verdad, yo ya soy perro viejo. Yo ya soy perro viejo. Mira, a mí hay muchas cosas que me satisfacen de mi trabajo, lo que yo hago, la gente que me apoya y todo. Y por ejemplo, güey, acabo, no estaba ni terminando de subir literalmente o prácticamente o chingonamente el reel de hoy que subí con canciones de mi queridísima Luz María de Monterrey. Luz María de Monterrey, que tiene una voz espectacular. Me encanta desde que la conocí, me enamoré de su voz. Y ya cuando la conocí como persona, me superganó. La verdad, me superganó. Yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, esa mujer tiene que estar en la cima. Esa mujer tiene que estar en la cima. Algo tiene que pasar para que esa mujer la conozca
todo el mundo conozca su voz, conozca su talento, conozca su esencia como persona. La estoy subiendo y prácticamente la primera persona que reaccionó al video fue Luz María. Fue Luz María, güey. Y sabes, para mí eso mata todo lo que la gente pueda decir. Porque si yo tengo la aprobación, si estoy teniendo de una u otra forma, estoy teniendo la aprobación del artista que estoy interpretando, óyeme, ¿qué te hace sentir que tu comentario me va a hacer sentir mal? Cuando el artista me está dando su aprobación de mi trabajo, cuando veo un me gusta de Ana Bárbara, cuando veo un me gusta de Natalia Jiménez, cuando veo un me gusta de María Conchita Alonso, cuando veo una compartida de Laura Flores, cuando veo un comentario de Yuri, y no me parezco, no me parezco. Quizás eso les gusta a ellas, de que lo hago a mi forma y estilo, y la gente no lo logra entender. Para mí eso es, güey, yo me cago. Yo cada vez que yo veo una reacción de un artista, yo me cago. Porque digo, güey, eso para mí vale muchísimo. No es que la gente no valga. No es que la gente no valga, güey. Pero estamos hablando de la gente negativa. De la gente que siempre bailas igual. Esto y lo otro. Esto, aquello. O sea, a lo mejor las artistas ven eso. Que yo no trato de imitarlas al 100% ni hacer una parodia. Simple y sencillamente uso su música, uso su imagen, por decirlo así, y salgo a representar algo a mi forma y estilo. A lo mejor eso es lo que les gusta. Pero la gente, güey, piensa que porque me va a venir a poner un mal comentario que nada que ver con María José, que nada que esto, que lo otro. Por cierto, y traigo a María José en picada, güey, no mames. Traigo a María José en picada. Esta María José, ya quiero que me comente. No mames. Porque María José va a estar buena. Me falta María José para que me comente así bien chido, chingón, perrón. Espectacular. Y esto por poquito se me quemaba, cabrones. Ahora aquí va a comer. Por poquito se me quemaba, ojetes, ¿eh? Miren. Y huele así como bien tatemado el tomate. Bien tatemado huele así el tomate. Tatemado. Ya está. Ya está, chiquillos. Ya se hizo la machaca. Ya se cocinó la machaca, güey. Poquito y se me quemaba, no mames. Y con el arroz, en su esplendor. Déjenme preparar mi jugo y ya los voy a dejar, chicos, porque voy a ir al baño y puedo poner a hacer mis ejercicios, porque si no. Rebeca, eso es lo más importante, mi amor, la verdad. Yo por eso muchas veces me dicen, haz a fulana, haz a sutana. La verdad, no. Si yo siento que no lo voy a representar bien o no lo voy a hacer con el respeto que se merece el artista, no lo hago. Hay música que no me nace, o sea, no me nace. Por más que yo quiera, no me nace llevarla a pista. O sea, no. Yo sé que tienen unas voces espectaculares. ¡Uriste, perra! ¡Ay, no! ¡Joto! Salió. No me nace, mi amor, o sea, ¿y para qué llevar a hacer un papel que no lo siento? ¿Sabes cómo? Mejor no me arriesgo. Hay números que no. Nomás digo yo no. Digo no, preciosa, no. Mejor no. Mejor me quedo como estoy. Porque la verdad, yo soy muy temperamental. Yo soy muy de sentir la música, de contar una historia de eso. No me gusta.
Costa Rica, saludos. María Garduño, saludos, mi amor. Que ya se realizó algo. Ándale, Elizabeth. Machaca. Machaca realmente en México es una comida. Es como una comida de res o bistec de res que lo ponen a secar, y esto una vez que ya está seca la carne, la cortan en trocitos, la fríen, le ponen esto, le ponen huevo y todo ese pedo y es una machaca. Es una machaca, así le dicen. Pero es por eso, porque como que tiene mucho proceso para hacer, por eso uno tiene el dicho como dice, ya se hizo la machaca. Como diciendo, ya se hizo el acto, ya se realizó lo que se tenía que realizar, ya terminé de cocinar, ya terminé de hacer mi ejercicio, ya se hizo la machaca. O cuando planeas algo que dices, vámonos todos de party. Ok, vámonos todos de party, nos vamos a ir a las, nos vemos a las 6 en tal antro. Y tú dices, ya se hizo la machaca, porque ya se hizo el plan, ya está construida la idea de lo que va a pasar, ¿sabes? Así puedes usarla, ya se hizo la machaca para muchas cosas. Cuando ya se realizó un evento, vaya. Un acto, un evento, algo por venir, que se planeó algo, ya se hizo la machaca. Y machaca pues es carne seca, que te digo que se hace con huevo y todo. En varios lugares, nada más le llaman a la machaca así, que está la pura carne, tiene que estar seca, lista para cocinar. Y en, como en Michoacán, ya se le dice machaca cuando ya está hecha toda la comida, ya para comer. Que tiene el huevito y que tiene todo eso, ya está, lista la machaca. Bueno, como ya se hizo la machaca, yo lo voy a dejar. Yo voy al baño, ya saben que yo soy bien pinche cagalón. Siempre ando cagando donde quiera. Hago mis ejercicios y a lo mejor como en una media hora, 35 minutos, me conecto en TikTok para comer rico y sabroso, porque ya hace hambre y así descanso un rato. Para después que venga lo que venga, mi amor. Así es que vámonos a poner fuertes. Les mando un besote en sus pedorros. Y gracias, gracias, gracias porque ustedes sí me entienden. Y de repente no me entienden, güey. Pero pues de todo aquí seguimos echando putazo. El caso es hacer lo que uno quiere. Al final del día. Al final del día, el caso es que te des gusto a ti mismo. Y pues platicamos las cosas porque tenemos que platicar de algo, mi amor. Pero la verdad, para que quede claro. La mayoría, pues, va a haber una cosa, un comentario que se me pueda molestar. Obviamente, soy ser humano. Pero por un decir un 90%, güey, no. Me vale pito lo que la gente diga. Y pone puros comentarios que son repetitivos, nada más que en diferentes personas. Pero es lo mismo que me comentan, pero diferentes personas. Es porque de ahí es como que lo que no les gusta es lo que recalcan. ¿Qué? O sea, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Voy a vivir mi vida. Así que les mando miles de besos y los veo más tarde en TikTok. Si no me siguen en TikTok, vayan. Paloma Macari, oficial en TikTok, ¿ok? Así es que se lo lavan, cochinotes.